It's our money.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bueno, esperemos que tengan un lindo fin de semana o que estén pasando un lindo fin de semana largo. Yo acá en el consultorio, aunque nadie lo crea. Bueno, el otro día habíamos empezado a charlar sobre todo el tema de postura y todo lo que un poco puede ocasionar en cuanto... Esperen que voy a correr un poquitito. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí está. Así da bien la pantalla. Todo lo que puede dar a pensar, todo lo que sea relacionado con este tema. Un tema lindo, un tema interesante, un tema complicado. Tal vez de poder entenderlo porque, bueno, hay que, como decía ahí recién, rompiendo dogmas, hay que salir un poco de la cabeza de lo que aprendimos y de lo que sabemos. Y fundamentalmente porque tenemos que salir también del paciente de tenerlo en el sillón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el paciente de la izquierda del paciente de la derecha, ¿no? Si bien están los dos a la izquierda, pero no es lo mismo un paciente que otro. Y eso es una posición bipedestal, o sea, parado, ¿sí? El famoso bípedo. Y esto, de alguna forma, tiene que ver no con una razón pura y exclusivamente provocada por ciertas cosas, sino que a veces hasta son naturales de cada paciente. Y si nosotros tenemos que ver a un paciente y él mismo viene a buscar lo que todos los pacientes vienen a buscar, que es la estética, nosotros tenemos que entender que la estética va a funcionar en la medida que nosotros, por supuesto, hagamos lo que tengamos que hacer, pero también entender que esta estética va a depender del funcionamiento, del correcto funcionamiento de un sistema, ¿sí? Eso es lo que, por lo menos a mí, me hace ruido, es lo que me hace a pensar siempre que voy a trabajar sobre los pacientes. Y tal vez un poco relacionado por mi influencia de la oclusión, todo lo que me enseñaron a mí de la oclusión y todo eso lo que conlleva a analizar un montón de factores cuando nosotros tenemos que empezar a tratar a los pacientes. Entonces, cuando uno se pone a ver esto, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que saber, y tal vez los que hagamos prótesis, y en esto yo me pongo dentro de este grupo, muchas veces no, es como que nos podemos poner a pensar, a ver, y esto que me está hablando, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿Qué tiene que ver con la posición de mis implantes? ¿Qué tiene que ver con la posición de mis coronas? ¿Qué tiene que ver con todo lo que yo estoy haciendo? Y bueno, esto tendrá que ver en la forma en que ocluya, esto tendrá que ver en la forma en que se mueva, esto tendrá que ver en un montón de factores que sí tienen que ver con el pronóstico de las restauraciones, ¿sí? Entonces, a veces el conocer el desarrollo esquelético craneofacial y posteriormente la postura de la cabeza y el cuello, creo que es fundamental al momento de tener en cuenta factores que deberíamos de empezar a darle importancia, ¿sí? En la medida que los vayamos conociendo, darle importancia, para poder entender si esto tiene o no alguna repercusión dentro del sistema. Yo ayer las escuchaba a Gaby Sastroni y a Mirna Carli hablando desde lo que es el desarrollo, ¿no? Y ayer tocaron el tema fundamentalmente de la lengua, y sé que el próximo jueves van a hablar de respiración. Bueno, es lo que por lo menos escuché ayer, que anunciaron este ciclo de 6 charlas. Y tengo que entender, desde lo que es el desarrollo del chico, desde lo que es la odontopediatría, qué importante que es a veces hacer un diagnóstico precoz para entender lo que después me va a venir a mí al consultorio, a cualquier protecista, que son cosas que ya no tienen mucha posibilidad de poder modificarse, salvo la ortodoncia. La ortodoncia y la ortopedia tienen algunas
cuestiones que podrán modificar, ¿sí? Pero la ortodoncia podrá hacer modificaciones de torques, de tips dentarios, podrá hacer movimientos a nivel de lo que puede ser una extrusión dentaria. Por ahí podríamos incluir dentro de esto la cirugía ortognática, que podrá hacer movimientos de bloques de huesos, ¿sí? Y movilizar ciertas partes del macizo craneofacial. O inclusive uno ve Geiser cuando uno tiene que modificar una posición de un crecimiento excesivo de la mandíbula, un clase 3, y quieran llevarlo a una relación mejorada de esa posición. Bueno, pensemos que nosotros ahora vamos a cambiar a un clase 3 ese tamaño de la mandíbula, pero tenemos que meterlo en un cuerpo que tal vez esté en otra condición, ¿sí? Por ejemplo, esto puede ser un clase 2 y esto puede ser un clase 3. Ahora imaginémonos que nosotros vamos a tirar la mandíbula para atrás, pero lo vamos a meter en este cuerpo. ¿Tendrá posibilidades este cuerpo? ¿O cómo reaccionará este cuerpo con ese cambio que nosotros vayamos a hacer? ¿O qué cambio nosotros podamos hacer a nivel de la prótesis, ¿sí? Del eje coronoradicular, del eje coronoradicular, del cambio de la corona de nuestras piezas, si también tenemos que hacer nuestra rehabilitación dentro de un cuerpo que será el quien va a recibir a esa rehabilitación? ¿Tendrá influencia esto en el desarrollo, en el futuro de esta rehabilitación? Entonces, lo que es interesante de todo esto, y ayer lo hablaban las chicas, sobre lo que es el crecimiento, formación y desarrollo de la oclusión, que era el punto al cual yo quería llegar el otro día, bueno, y hoy sí lo voy a empezar a desarrollar. Es un tema interesante porque es desde acá donde nosotros tenemos que empezar a entender el correcto funcionamiento desde lo que es el sistema, desde el crecimiento, desde las malposiciones, desde cómo estimular a veces el centro de crecimiento o a veces modificar cuestiones que son de tipo de mal funcionamiento, como por ejemplo ayer Mirna Carli, estoy hablando de la doctora Mirna Carli, el mal funcionamiento de una lengua y qué es lo que la lengua puede producir, y si nosotros modificamos ese mal funcionamiento de la lengua, podremos ahora tal vez modificar cuestiones que son de índole dentario. Entonces, esa lengua que va a cumplir una función, obviamente, tendrá que tener un correcto funcionamiento y en ese correcto funcionamiento que estará dentro de lo que es la deglución y la masticación, pero fundamentalmente dentro de la deglución, tendremos que entender que hay una deglución correcta y una deglución que puede ser atípica. Y esa deglución atípica, con una lengua mal posicionada, podrá ocasionar determinados factores, y esos determinados factores pueden ser desde la estimulación de un crecimiento de la mandíbula y llevar a un individuo a que tenga un estímulo de crecimiento de tipo hiperdivergente, lo que llaman un dólico facial, o sea que tenga un crecimiento anterior mayor, ¿sí? Es como un cráneo más abierto, una cara más abierta, eso es un dólico facial. O tendrá una mordida abierta anterior, lo cual podrá ocasionar, por ejemplo, en algún otro sistema, con aumento de la actividad neuromuscular, bueno, la aparición de afracciones o la aparición de facetamientos dentarios a nivel posterior, dolor de cabeza, dolor de cuello de ese paciente. Bueno, un montón de factores que tendrán que ver ahora entre dos factores. Un tema funcional, pero también a nivel del sistema nervioso central, como está aumentado. Entonces, bueno, ¿a quién tratamos? ¿Es el bruxismo el causal de todo esto o es la mal posición de los dientes que ahora, en conjunto y asociado con un aumento del sistema nervioso central, que será por índole cualquier de los motivos que puedan ser, o sea, alteraciones de tipo parafuncional, pero muchas veces mal funcionamiento o estímulos de tipo neurológico, lo que se llama el bruxismo farmacológico, por factores que vienen relacionados con la ansiedad. ¿Pero qué tiene que ver? Porque es la fuerza aplicada en un sistema que ahora está funcionando mal. Y eso es lo importante entender. Entender que hay diferentes situaciones que pueden ocurrir en forma fisiológica, y esto es lo que tenemos que entender,
Y que ahora, si nosotros ahora lo replicáramos en cuestiones ya en adultos, estas cuestiones que a veces son fisiológicas se pueden transformar en fisiopatológicas. Entonces, un poco es entender el origen de la evolución del cráneo, entender el porqué de tantas cosas y el por qué le tenemos que dar tanta importancia a, por ejemplo, una posición postural. A ver, la evolución humana, nosotros arrancamos de lo que es el Australopithecus, que es el individuo que está acá más a la izquierda, hacia lo que es el hombre. Y todo lo que es el desarrollo y el cambio y el cráneo, ¿sí? Hay una transición entre un cráneo del Australopithecus, miren lo que es, a un cráneo de un adulto, con un montón de evoluciones. Este video es muy lindo de la Universidad de Yale, ¿sí? Que es un cambio en la evolución, desde la evolución humana, ¿no? Desde la evolución de la especie, hasta llegar a la evolución humana, al sapiens sapiens. Cómo va aumentando la verticalidad, cómo va apareciendo en la frente, ¿sí? Cómo va haciéndose más lo que llama la homonización, ¿sí? Ese cráneo, cómo va apareciendo la frente, no sé si lo dije, de un cráneo más de tipo pelota de rugby a un cráneo de tipo más ovoide, más redondo, ¿sí? Pero por supuesto también con otros desarrollos. Con otros desarrollos que tendrán que ver fundamentalmente con la comunicación. Entonces, todo ese desarrollo, o en este caso ahora yendo a la inversa, tienen que ver con el cambio evolutivo. Y muchos dirán, bueno, Gustavo, sí, este cambio evolutivo es un cambio de la especie, pero este factor, ¿saben qué? Tiene la importancia, hay tres factores que son muy importantes en el cambio del cráneo, ¿sí? Y que tendrán que después que ver con la postura también. Entonces, los tres elementos básicos, o diría los tres elementos tal vez más importantes, el primero es el aumento del volumen del cerebro. Y esto tiene que ver con la comunicación y fundamentalmente con lo que es el raciocinio de nosotros, del sapiens sapiens, el poder comunicarnos. La otra tiene que ver con un cambio en cuanto a la postura. De una postura, la adopción de una postura erecta y ya lo que es el bipedalismo, pararse en dos patas. Que si nosotros lo pensamos y lo analizamos, también va a ser parte de esto que yo estoy diciendo y la modificación del aparato masticatorio sería lo tercero, son también tres hechos que ocurren en nosotros desde que nosotros nacemos. O sea, son cambios que ocurren en la especie, pero también son tres cambios que se producen en nosotros desde el día que nacemos. El aumento del volumen, la adopción de la postura erecta y el bipedalismo y la modificación del aparato masticatorio. De nosotros salimos sin dientes hasta adoptar dientes y después el de los 20 dientes pasar a 32. ¿Y cómo vamos cambiando de una alimentación líquida a semisólida y después a sólida? Bueno, eso tendrá que ver con un desarrollo a nivel dentario, lo que es el desarrollo a nivel oclusal. Todo lo que la oclusión tendrá importancia, pero toda esa oclusión va a estar relacionada también con la postura y va a estar relacionada también con el cambio a nivel cerebral, a nivel de la forma del cerebro, ¿sí? De algo que yo ya vengo enumerando o vengo nombrando, lo que es el concepto de tricentricidad. Una centricidad a nivel cráneo vertebral, una centricidad a nivel cráneo mandibular y una centricidad a nivel dentario, que en realidad tiene mucho que ver con el ioides también. Entonces, ese cráneo bien posicionado, ¿qué importancia tendrá ese cráneo bien posicionado en nuestra formación a futuro? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad que tendrá que ver con la relación desde lo que es la comunicación, el pensamiento y el habla. Fundamentalmente van a ver que hay dos zonas, lo que se llama la zona azul y la zona roja, ¿sí? Que están dentro del cerebro y eso tendrá que ver con la interpretación de lo que nosotros escuchamos
y también con lo que nosotros interpretamos y ahora nos comunicamos. A nivel craneal, hay una capacidad craneal que tendrá que ver con un aumento del volumen, ¿sí? No es lo mismo el Australopithecus a llegar a esto, a un adulto. A un hombre, un sapiens sapiens. La cara, ¿ven que tiene como que fuera la parte dentaria, ¿sí? Y la parte también del maxilar. Hay un cambio, por ejemplo, la aparición del mentón, la aparición de la frente. Esto es mucho más frontal. Esto es mucho más anterior. La frente se va como más alta. Hay como un desarrollo más de hueso frontal. Miren dónde está el hueso frontal y dónde está el hueso frontal acá. Entonces, la necesidad también de empezar a desarrollar otro tipo de tareas. A ver, el Australopithecus caminaba en cuatro patas, ¿sí? Nosotros adoptamos una posición más erecta y de lo que es en dos patas, el bipedalismo, liberamos las manos y eso hace adoptar una posición diferente desde el punto de vista visual, pero también desde el punto de vista corporal. Hay un cambio a nivel visual, es la visión la que ahora va a fijar nuestra posición de parado, nuestro equilibrio, pero también hay una rotación del cráneo y hay una posición donde ahora liberamos las manos, que serán para defensa, será para tomar, en nuestro caso será para trabajar, ¿sí? Tenemos por suerte los doctores la posibilidad ahora de trabajar con las manos. Entonces, en esa liberación hay un cambio de otras cuestiones. Entonces, tiene mucho que ver esto en lo que es la parte educativa, ¿sí? Todo lo que va a generar ahora una integración. Y como les dije hoy, esas dos zonas, la de Wernicke y la zona de Broca, ¿no? La zona roja, que es entender, y la zona azul, que tendrá más que ver con el tema de la palabra de lo que vamos a emitir. Estas son dos zonas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la cadena evolutiva, ¿sí? Entonces, el pararnos directamente hace que desde una posición donde tenemos la visión en este sentido, y por supuesto una formación a nivel de todo lo que es el raquí, de todo lo que es la columna, a partir ahora de otra formación totalmente diferente, pero con una cabeza que se va a parar de otra forma, que ahora estaba como más horizontal y ahora se transforma como más vertical. Y esto va a adoptar otra posición diferente. El foramen magnum, que es lo que está acá atrás, ¿sí? En esta posición, y lo que es el occipucio, que es la parte posterior del cráneo, tendrán una posición totalmente diferente. Y eso tendrá también con una adopción a nivel de las cervicales, de las dorsales y de las lumbares, ¿sí? Generando una columna totalmente diferente. Pero eso también pensemos que nosotros vamos a tener variantes en esa postura, que será lo que es la clase 1, la clase 2, la clase 3, que tendrán posturas diferentes, con relaciones oclusales diferentes y, por supuesto, con columnas totalmente diferentes. Entonces, no es lo mismo una persona con una cabeza adelantada que una persona con una cabeza más retrasada, ¿no? La cabeza adelantada se lo relaciona con una extensión o rotación posterior de la cabeza. Y la cabeza atrasada se lo genera como una flexión, como cuando ustedes hablan por celular, flexionan la cabeza, aumenta los espacios posteriores, disminuyen los espacios anteriores. En la extensión disminuyen los espacios posteriores, ¿sí? A nivel cervical, y aumentan los espacios a nivel anterior. Bueno, imagínense en un chico con un problema respiratorio. En un problema respiratorio donde no puede respirar, ¿qué necesita? Abrir la boca. ¿Qué es lo que hace? Adelanta la lengua, adelanta la mandíbula. Eso va a generar más contracción a nivel de los infrarioides y en un crecimiento y desarrollo, eso va a traer aparejado un estímulo de crecimiento. Entonces, qué importante que un odontopediatra, ¿sí? Primero un pediatra y después un odontopediatra, empiece a mirar determinadas cosas, porque imaginémonos que los chicos van a un consultorio, a ver, yo voy a opinar y por ahí me equivoco en lo que digo, no soy odontopediatra y no atiendo chicos, pero entiendo que los chicos van al consultorio aproximadamente 2 o 3 años, por ahí me equivoco en lo que estoy diciendo y estoy diciendo una barbaridad, pero lo digo por lo que me imagino y por lo que sé,
Y por lo que sé, por comentarios, no por otra cosa. Tal vez por el momento que fueron mis hijos al consultorio. Bueno, o por lo que sé, que muchas veces los padres preguntan y preguntan cuándo tienen que llevar a sus hijos al consultorio, como por ejemplo para empezar a conocer el consultorio y amigarse con el cepillo, a generar técnicas de higiene, empezar a jugar con un poco eso. Bueno, imaginémonos que a los 2 años los chicos ya tienen los 20 dientes. Entonces, si tienen los 20 dientes y hubo un problema de tipo respiratorio, ¿no sería bueno poder haber anticipado o anticiparse a ese momento y a partir de ahora empezar a generar algunos cambios que pueden ser cambios importantes a futuro? Entonces, no es solamente ver el chico que, sí, el avioncito, el agüita dormilona y todo lo que sea, que está perfecto, ¿eh? No digo nada contra eso, digo simplemente que también es importante recalcar algunas funciones o algunas cuestiones que sí son importantes al momento de tener que ver y entender a atender a este paciente, atender, no entender, atender a ese paciente o a ese chico. Entonces, importante es saber esto que estamos hablando para que al momento de ir a verlo, bueno, miremos algo más, ¿sí? Yo hago, por ejemplo, blanqueamiento. Entonces, ¿qué miro? El color de los dientes. Bueno, pero alguien me enseña que hay procesos microbianos que pueden traer caries. Bueno, entonces voy a empezar a mirar también si hay caries. Bueno, también es ver si hay. Ahora estoy haciendo cirugía, entonces saber que los terceros molares a veces pueden traer una pericoronaritis, bueno, o lo que sea. Bueno, ahora empiezo a mirar por ahí panorámicas y empezar a mirar. Y en la medida que uno va viendo y va sabiendo, ahora sé que también, porque estoy estudiando oclusión, que si a veces yo pierdo y se desgastan los dientes, puedo traer problemas a nivel de facetamiento de los dientes posteriores. Ah, entonces empiezo a mirar si hay facetamiento dentario. Ah, también aprendí que si la persona aprieta los dientes y yo palpo los maseteros, y ahora si la persona tiene lo que llaman una desoclusión, contacto de los dientes anteriores en dinámica y separa los dientes posteriores, eso va a ser beneficioso a nivel de la musculatura elevadora. Ah, ahora estoy sabiendo oclusión, entonces también voy a empezar a ver. Y todo va en el conocimiento, todo va en entender, conocer la información. O sea, hay una información y un conocimiento. Y una vez que yo adquiero el conocimiento, ahora yo tengo que evaluar un montón de cosas. Y esto es que muchas veces uno dice, bueno, perdón, no lo sabía. Y si no lo sabía, no lo puedo ver. Ahora, si lo sé y no lo veo, eso es otra cuestión. Es por qué no lo veo, por qué no le di importancia. ¿Qué fue lo que hizo que yo no viera ciertas cosas? Entonces, en esto viene un poco este tema que creo que es un tema interesante. A ver. Que miran la permeabilidad de las vías aéreas superiores. Yo, la verdad, no puedo responder eso. Primero, porque no soy odontopediatra. Y segundo, porque no estoy incursionando en el grupo de la odontopediatría. Sí, actué hace muchos años atrás y de ahí viene mucho material de todo esto, del grupo de Manuel de Muniz, de Silvia Brunelotto, de María Pía de Próspero, de Augusto Di Tella, de Enrique García, bueno, de un montón de gente que trabajaba en la Asociación Odontológica Argentina y yo en ese momento les iba a dar la parte de oclusión, de crecimiento, formación y desarrollo, ¿sí? También Susana Reboira, sí, me estoy acordando de un montón de gente. Entonces yo iba y daba la clase de crecimiento, formación y desarrollo. Y fueron ellos los que a mí me dieron un montón de material desde lo que era el crecimiento, formación y desarrollo. Porque a mí no se me hubiese ocurrido estudiar el crecimiento, formación y desarrollo, salvo por lo que había aprendido en el 92 con Aníbal en su primera clase, que era justamente crecimiento, formación y desarrollo. ¿Sí? Por supuesto, con una información más desde el tipo de punto de vista rehabilitadora. Pero cuando yo empecé a incursionar con los odontopediatras, empecé a tener un punto de vista o una información mucho más biológica, mucho más
diría, formativa desde lo que es el crecimiento, formación y desarrollo, de la importancia en los chicos, el por qué en una restaurativa, en un chico, poner un material plástico y no poner la famosa pelea si ponemos coronas forjadas o no. Bueno, un montón de temas que tienen que ver con eso. Pero en la medida que me empecé a meter con la parte postural, empecé a estudiar o empecé a meterme también con esto, que era, ¿qué hacés viendo el Australopithecus? ¿Qué tenés que hacer viendo el Australopithecus y el bipedalismo? Es que todo tiene que ver con lo que va a pasar en nosotros. Porque si nosotros estamos en cuatro patas, ¿sí? Y ahora no paramos, el macizo facial se encuentra delante del cráneo en este momento. Pero el momento que ahora se pare y adopte una posición erecta, las cosas cambian. Adopta otra postura. Y esta postura, que ahora es otra totalmente diferente, hace también a cambios a nivel del cráneo. Pero esos cambios pasan a nivel de las órbitas, van a nivel de la frente, va a nivel también de incluso una posición posterior del agujero occipital, ¿sí? Lo que es cefálico tiene que ver con el crecimiento del cráneo y lo que es caudal tiene que ver más con el crecimiento de los pies. Entonces, ¿cómo va siendo el tipo de crecimiento? Entonces, en este crecimiento que dice migró de dorsal a caudal con el fin de mantener la orientación de la médula espinal, es que tiene un crecimiento más hacia abajo. Entonces, todo esto que tiene que ver con las formaciones del cráneo, desde lo que es un cráneo y cómo se va achatando con respecto al crecimiento. Bueno, esto tiene que ver con esto. Tendrá que ver con lo que va a pasar a futuro. Entonces, a nosotros ahora nos llega, por lo menos a mí, ¿eh? A mí me llega el adulto. Ahí ya me llega el adulto con los problemas. Y entonces yo tengo que ahora tratar de resolver los problemas del adulto, con lo cual muchas veces estoy limitado. Yo no sé si muchas veces puedo corregir todo. Y si realmente tendré las posibilidades desde el punto de vista protésico o rehabilitador de poder modificar cuestiones. A ver, muchas veces tengo que ir a pedir ayuda a otras especialidades que ni siquiera tienen que ver con la odontología, como puede ser, por ejemplo, la kinesiología, la traumatología, la osteopatía. O también tengo que ir a pedir ayuda a lo que es la psiquiatría, o al neurólogo, o al otorrino, ¿sí? O al oftalmólogo por problemas a nivel ocular. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver en una relación de todas las especialidades que comprenden la medicina, y la odontología está dentro de la medicina. Entonces, si nosotros ahora vemos a digamos, a un paciente A, que tal vez en este esquema de Bernard Bricot sería el paciente ideal, a lo cual Ang le habla de clase 1 dentaria, y podríamos decir clase 1 a nivel postural, es diferente a lo que es el paciente C, que sería una clase 3, de lo que es el paciente D, que es una clase 2, cabeza adelantada. Entonces, estas clasificaciones, dime cómo caminas y te diré cómo muerdes, o no dime cómo muerdes, te diré cómo caminas, tienen mucho que ver, porque la oclusión, piensen que hay lo que llaman captores posturales. ¿Qué son los captores posturales? Son como los proprioceptores. Son los elementos que nos ayudan a nosotros a tener la postura. Uno son los ojos, principal. Principal son los pies. Entonces, si yo cerrase los ojos, me quedan los pies. Los pies van a ser los que van a generar el equilibrio, van a ser los que van a compensar cualquier desequilibrio del cuerpo o de la postura. Secundario es el sistema estomatognático. Y terciario es el aparato vestibular o el oído interno. ¿Sí? Yo soy de los que escuché, por lo menos en mi formación, de que siempre cualquier problema a nivel vertiginoso o problema de equilibrio tenía que ver con los otolitos o el aparato vestibular. Y seguramente muchos de ustedes también habrán escuchado lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Hay pruebas para ver eso y hay pruebas en donde van a ver ustedes que la oclusión, ¿qué rol juega en poder a veces lograr un equilibrio mayor?
Y que esa persona que podrá tener un problema a nivel del aparato vestibular, la oclusión puede jugar un factor para ayudar a que esa persona mantenga un equilibrio. ¡Upa! O sea, que quiere decir que somos importantes al momento de trabajar sobre un tipo de paciente de esos. Sí, se los aseguro que sí. Se lo dice a alguien que le pasó. Yo, a mí me pasó. A mí no me la contaron. A mí me pasó. A mí no me la contaron. Yo la probé con mi cuerpo. Y la mayoría de todos ustedes saben de qué escuela vengo. Yo soy un rehabilitador formado en la escuela anatológica. Y de hecho, era un natólogo cerrado y fanático. Pero me pasó algo en mi cuerpo y a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Pero yo creo que las cosas pasan porque tienen una causa, son causalidades, no casualidades. Para mí hay causalidades. Y a mí me tenía que pasar lo que me pasó por la utilización mal de una lupa y eso hizo que mi cabeza cambiase totalmente. ¿Pero por qué cambió? Porque empecé a sentir cosas en mi cuerpo que yo no las sabía. No es que yo sabía esto, yo no las sabía. Y de hecho sigo aprendiendo todos los días. Leo artículos sobre esto y voy estudiando y voy aprendiendo cada vez más. Y en la medida que voy escuchando gente que entiende, cada vez voy escuchando más y cada vez necesito más, porque cada vez voy logrando más interrelación entre lo que hago y lo que está pasando, o lo que está pasando y lo que tengo que hacer. Y entonces veo que las respuestas son realmente increíbles, desde, por ejemplo, un ajuste de oclusión, de saber dónde tengo que poner a ese paciente, y que no es lo mismo el paciente en una posición o en la otra. Entonces, cuando uno empieza a mirar cosas que empiezan a ocurrir, y yo fui de los que compré tal vez esa mal posición, o esa posición para hacer el ajuste oclusal. Y después me encuentro con que si yo cambio las posiciones o empiezo a ajustar la oclusión en base a otra posición, el paciente cambia y la oclusión cambia. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ajustar una oclusión? Si yo ahora veo que, por ejemplo, lo tengo al paciente sentado en el sillón dental con la cabeza acostada o en 45 grados, pero con la cabeza apoyada, y tiene un tipo de oclusión. Pero si yo al paciente ahora lo saco del sillón y como les conté el otro día, lo hago girar en 45 grados y lo hago sentar, digo en 45 grados porque es la forma de sacar la espalda del sillón. Entonces, si yo ahora al paciente, o lo sienten en una silla, por Dios, yo digo, utilicen el sillón porque era la metodología que se me ocurrió hacerla. Entonces, yo puedo separar ahora la espalda, estoy logrando de que si yo estoy en presencia de este paciente va a morder en una posición con su cabeza más adelantada y su mandíbula más para atrás. Es diferente a este. Este ya está apoyado. Entonces, a mí no me cambia este apoyado. Sí, este me cambia. Totalmente. Pero este me cambia como este también me cambia, porque este está recto. Ahora, si este yo lo apoyo, ¿sí? Lo tiro. Tal vez pueda hacer este, tal vez en este también se corrija, porque está sentado, ¿sí? Estaría como este, apoyado en el sillón, y esto también estaría un poquito más adelantado, lo cual también lo cambiaría. Entonces, ¿en dónde cambiaría el tema postural y oclusal? En todo lo que Angle llama como maloclusiones. ¿Y a quién llama Angle maloclusiones? A la clase 2 y a la clase 3. Clase 2 con subdivisiones, clase 3 también con las subdivisiones. Sí, estoy hablando de un borde a borde, de lo que puede ser una mordida cruzada. Entonces, la adopción de la postura erecta y del hipedalismo es interesante. Es un tema que viene desde los años 1926. Schwartz es uno de los que empezó con todo esto. Sí, la famosa placa de Schwartz, eso que se utiliza en ortopedia. Y esto es interesante porque, de alguna forma, en cuanto a lo que es la postura del cuerpo, el cuerpo se ha definido su funcionalidad anatómica y biomecánica condicionado por el paso de la posición cuadrúpeda a la bípeda estación. Es lo que ocurre en un chico, lo vamos a ver. Un chico, cuando nace,
Ustedes no pueden soltarle la cabecita. Van a ver que pone la mano atrás y sostiene la cabecita porque no tiene dentro de la musculatura posterior la fuerza para que esa cabeza se sostenga. Después van a ver que pueden tomar al chico de las manos y el chico es como que con la cabeza trata de hacer fuerza y trata de mantener. El chico después empieza a gatear. Es como el Australopithecus. Hasta que el chico se sienta. Cuando el chico se sienta ya adopta otra posición. ¿Y saben qué? Ese es el momento donde el chico ya tiene sus incisivos. Y entonces cambia también la forma de alimentación. Entonces ya empieza a lograr no solamente una acomodación a nivel de la cabeza y de lo que es la musculatura posterior, sino que también logra una centricidad a nivel dentaria y articular. Miren qué importante que el chico ya ahí adopta lo que llama la tricentricidad. Bueno, después saldrán más piezas dentarias y tendrá un cambio de la dieta y ya entrará en una dieta de tipo sólida. Pero ya el chico cambió. ¿Cuándo cambia? 6 meses de vida. 6 meses de vida, el chico ya está. Bueno, empezará a caminar a los 8 meses, a los 9 meses, al año. Pero ya el chico se sienta. No es que el chico lo pone en una silla para comer y el chico se le cae la cabeza. No. Pa, ustedes la pueden ayudar y pueden ayudarlo a comer con una cuchara, ¿sí? El chico se le caerá, empezará a jugar con esa comida, pero adoptó otra posición. Entonces el chico empieza a generar un cambio y un cambio que tiene que ver con la horizontalidad de la mirada, de la visión. Empieza a tener cambios en las diferentes estructuras anatómicas y empieza a tomar otra organización corporal en la estática y en la dinámica. Todo es estático y dinámico. Por eso es tan importante esta definición o esta, sí, definición diría, o esta denominación, por ahí decirlo mejor, que es la denominación de Mariano Rocavado, lo que es la unidad cráneo-cérvico-mandibular. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos hablar de la cráneo vertebral, o que se llama sistema doble también. Cráneo vertebral y cráneo mandibular. Pero acá estamos hablando de la cabeza, el cuello y la mandíbula. Cráneo, cérvico, mandibular. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver. El cráneo cervical tiene que ver con la diferente posición con respecto al cuerpo. Tiene que ver con todo lo que es la columna cervical. Y los cambios que puede haber desde vías inferiores de los pies, por ejemplo, una pierna más corta. Una pierna más corta hace que su cuerpo, usted no sea la torre de Pisa caída para un costado, sino que ¿qué va a hacer el cuerpo? Por la visión. La visión, ya que la parte podal está desalineada, la visión va a ser la que va a adoptar una posición más horizontal. Entonces, el cuerpo va a generar un engrama neuromuscular para lograr una posición correcta para que esa persona genere la dinámica mandibular. Bueno, lo mismo pasa en la mandíbula. Hay una mal posición, un diente desalineado, y se genera un engrama de acomodación, en el cual ese engrama de acomodación hará que la mandíbula vaya hacia un lado y ahí se genere una mayor fuerza a nivel oclusal. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un lado donde ustedes van a morder más y el otro lado va a ser el que se va a trasladar. Y esa nueva posición hará que ese lado donde ustedes tengan esta deflexión que va hacia el lado contrario, de ese lado ustedes tengan una máxima intercuspidación, con una mayor compresión a nivel articular. Y del otro lado, que es el cóndilo que se va, porque es el que se traslada, se genera lo que se llama una distracción. El cóndilo se distrae, el cóndilo se desplaza, hay un desplazamiento a nivel condilar y discal. Por supuesto, con una contracción también muscular. Contracción muscular de un pterigoideo externo a superior que se traslada. Entonces, ¿ustedes se creen que esa oclusión no va a cambiar? ¿Ustedes se creen que esa oclusión en el cuerpo no va a cambiar? Cambia todo. Ahora, ¿eso está mal? No, eso es el individuo. Ese es el 99% de la población. 90% tiene problemas de tipo postural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a todo tipo que yo lo vea con una postura errada, yo lo tengo que modificar. Bueno, depende. El 90% de la población tiene una postura, una mala postura o una postura incorrecta. ¿Qué quiere decir? ¿Que son todos pacientes? No, están los individuos y están los pacientes. ¿A quién voy a tratar? Y voy a tratar a los pacientes, aquel que me viene a ver por algún tipo de sintomatología
o algún tipo de patología. Yo no puedo ir como loco a buscar a los pacientes que tienen mala postura y cambiar a todos la postura. Les cambiaré la postura a quien me venga a preguntar o a quien vaya a preguntarme que estoy viendo que hay un problema. Ay, me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele el oído, tengo mucha contractura, no puedo dormir, lo que sea. O aquel que venga y me diga que tengo dolor dentario, tengo afracciones, tengo inconvenientes a nivel articular. Los pacientes. Entonces, esta posición de estabilidad ortostática del cráneo sobre la columna cervical repercuten en todo esto, como la oclusión también lo repercute. Y esto es interesante, entender que hay literatura, ya hay mucha literatura que habla de esto. Hay muchísima literatura que habla de la relación desde los pies hasta la cabeza. Hay una canción, ¿no? De los pies a la cabeza, bueno, no me acuerdo ahora de quién es. Pero también en el correcto funcionamiento de tipo respiratorio. Todo tiene que ver. Y esto es lo interesante. Es ver a la odontología desde otro lugar. Pero con una amplitud de conocimiento, con una amplitud de criterios, con una amplitud desde la, de lo que es la relación de todo, a entender que no es solamente colocarle dientes blancos, por Dios. Es mucho más que eso. Es entender que estamos viendo una persona y que esa persona puede tener problemas. Y que entonces ahora, ante esa posición, nosotros tendremos que ver de qué forma vamos a tratarlo. Y entonces tendremos que ver, como dice Dart en el 46, ¿no? Habla de esto, de los cambios de extensión y flexión, ¿sí? De todo lo que puede sumarse en las diferentes posiciones de lo que es la columna. Entonces, bueno, se hicieron estudios para ver las diferentes relaciones. Y por supuesto que cada una de estas relaciones tendrá que ver, porque básicamente todo esto tiene mucho que ver con la ortodoncia. Casi todos estos estudios se hicieron en base a una visualización desde el punto de vista de cómo tratar a estos pacientes desde el punto de vista de la ortodoncia y de la fisioterapia. ¿Sí? Entonces, hay estándares que yo tengo que tener en cuenta, estándares que deberían los profesionales, fundamentalmente aquellos profesionales que se relacionan con todo esto, entender que hay diferentes individuos y hay diferentes individuos que podrán tener, bueno, una posición normal, un paciente con una sifosis, pacientes con una lordosis muy incrementada, pacientes que puedan tener escoliosis, que son cambios a nivel de la columna, ¿sí? Ahí los tienen, miren. Lo que es un paciente, por ejemplo, correcto, paciente con una sifosis, ¿sí? Es como el jorobado, una lordosis que es como muy pronunciada la parte lumbar y la escoliosis que es un cambio a nivel lateral de la columna. Ahora, dentro de esto hay estudios, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un cambio a nivel de todo lo que es el estudio, solo es uno de los que hace, fue tratar de buscar la relación que hay entre lo que es la postura del cráneo cervical y qué relación puede tener eso con la ortodoncia, ¿sí? Entonces, acá es donde empiezan cuestiones que tenemos que tener en cuenta porque hay como factores que nosotros tenemos que entender que tienen que ser estándares para nosotros poder tomar. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que saber que tiene que haber un estándar en cuando nosotros mandamos a tomar una tomografía, ya sea para cefalometría, o por ejemplo un estándar para tomar esa tomografía cuando el paciente, nosotros vamos a ver una posición a nivel condilar. Entonces, el paciente generalmente lo que se le pide dentro del estándar es que el paciente esté libre, o sea, suelto de manos, ¿sí? Como libre de brazos, y que esté en su posición de lo que se llama posición, posición postural real, ¿sí? O verdadera, que es la posición de él. Bueno, va a haber una, por supuesto, una forma dentro de ese cefalostato de ubicarse y dentro de ese cefalostato se tomará esta tomografía. Pero bueno, dentro de esto, o dentro de lo que es el estudio del cráneo, nosotros tenemos que tener, hay lo que se llama el triángulo de Rocavado, ¿sí? Hay un triángulo que es el triángulo 1,
que pasa entre esta línea que es la OPT, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es cada una, y este plano que es el PMG, ¿sí? Este plano va a determinar un ángulo acá, ¿sí? Después va a haber otro ángulo u otra medición que va a ser la distancia entre lo que es la C1 y la C2. Y por último va a haber un triángulo que también hay que estudiar, y este es el esquema, o el esquema total de Rocavado, es la medición entre lo que es el triángulo de Dioides. Entonces, nosotros tenemos que ver en tomar como parámetros ideales para saber esa posición del cráneo, ¿sí? Entonces, saber que este plano, que es el plano de MacGregor, ¿sí? El MGP, o plano de MacGregor, ¿sí? Cómo viene ese plano hasta la silla, perdón, hasta la silla, hasta el Atlas, disculpen, y viene desde la parte anterior de la apófisis del maxilar. Entonces, cómo yo tengo que tener eso, y después con otro que va a ser el OPT o el CBT, que tienen que ver con ya composiciones a nivel del cuerpo de las vértebras, pero entender que hay distancias. Por ejemplo, entre C1 y C2 se habla de una distancia de 4 o 9 milímetros, lo mismo, la distancia entre lo que es el cráneo y la C1 y la C1 y la C2, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren acá, dice, para medir esta relación del cráneo se debe trazar el plano de MacGregor, plano odontoide, ¿sí? Acá va. Y medir el ángulo posterior inferior del PMG y el PO. Su valor normal, 96 grados, más o menos 5. Acá está, es este 1 de acá. Este 1 es un plano. Después tienen que tener esta distancia, la número 2, que es lo que yo les acabo de recién contarles. Y es esa distancia que tiene que haber entre el occipital y el atlas, y entre el atlas y el axis, ¿sí? Entonces, esas distancias tienen que ser distancias promediales. Y esas distancias promediales, si aumentan o disminuyen, tendrá que ver con una rotación, perdón, con una flexión o con una extensión del cráneo. Bueno, esto es para ver que todo lo que sea extensión tendrá más que ver con lo que es una clase 2, y todo lo que es flexión tendrá que ver más con una clase 1. Lo último que me falta es lo que es el triángulo Dioides, que va entre la C3 y C4, el Dioides, y acá un punto que se llama retronación, ¿sí? Que está a nivel casi del mentón. ¿Ven? Acá abajo en el mentón. Entonces, esto es el triángulo, lo que se llama el triángulo Dioides, ¿sí? Cuando por alguna razón existe una participación de las estructuras anteriores de la columna con una lordosis cervical, ¿sí? Tiene que haber un cambio a nivel de esta estructura. Y cuando se produce una pérdida de las curvaturas fisiológicas cervicales, este triángulo puede hacerse negativo o bien desaparecer. Entonces, tenemos que entender que si esto se va para arriba, esto cambia, y si esto se va para abajo, esto cambia. Y esto tiene que ver con la musculatura supra e infrahioidea. Entonces, mira, Gustavo, ¿y qué tiene que ver para lo que nosotros tenemos que ver en prótesis? Bueno, tendrá que ver si es que nosotros vamos a hacer alguna rehabilitación. Para mí el paciente más complejo de atender es el Degvis. El Degvis tiene, aparte de tener una extensión y compresión a nivel suboccipital, tiene una posición retruida de la mandíbula, lo cual muchas veces eso tiene vinculación con trastorno de tipo temporomandibular. Muchos dirán, bueno, no hay mucha relación. Sí, sí, hay relación desde el punto de vista anatómico. Y entender que cuando nosotros tenemos lo que llama una sobremordida o una mordida cubierta, y nosotros tengamos que hacer ahora mediciones o estudiar de qué forma vamos a rehabilitar a este paciente, entender que partimos de una posición de estabilidad ortopédica articular incorrecta, y que si nosotros queremos ahora poder rehabilitar a este paciente, o queremos saber si la posición mandibular es correcta o incorrecta, tendremos que saber que tenemos que partir desde lo que es una posición correcta, pero saber cómo, por ejemplo, desprogramarlo, ¿sí? No es lo mismo desprogramar a un paciente Degvis que a un clase 1. Cambia el desprogramador,
cambia totalmente el desprogramador y va a cambiar, porque nosotros tenemos que buscar que la posición articular sea de resultante muscular y no sea algo forzado o restringido o como se dice, restrictivo con respecto a la misma oclusión. Bueno, yo tengo que liberar y tratar de buscar que ese cóndilo se posicione siguiendo lo que yo sigo, que es la posición anterosuperior, ¿sí? O sea, que ese cóndilo con ese disco vaya contra la porción anterior de esa eminencia articular, buscando una distancia, aproximadamente se habla de una estadística de 1,5 a 2,5. Bueno, hoy eso se puede medir. Eso se puede medir. A mí se me ocurrió hace unos años hacer mediciones cuando empecé con todo lo que era la digital, porque siempre tuve como esa discusión si yo estaba en céntrica o no estaba en céntrica, si tenía razón o no tenía razón, si la céntrica era real o no era real, y la única prueba que yo tenía era si el articulador me reproducía la habitual. Punto y aparte. Ahora, yo no tenía idea, desde el punto de vista tomográfico, en dónde estaba ubicado ese cóndilo. Bueno, hoy sé que yo puedo reproducir perfectamente la posición y yo sé que en un Davis, que la PMI o la máxima intercupidación está en una posición posterior. Y sé que la tengo que llevar a otra posición. Entonces, hoy sé que perfectamente lo puedo medir. ¿Y de dónde lo tomé? Bueno, la verdad que no lo sabía, empecé a hacer mediciones, pero las mediciones me podía cambiar en forma sagital, me podía variar en cuál era el cóndilo que tenía que tomar, y encontré un artículo muy interesante que hablaba de las mediciones por las deformaciones a nivel de los cóndilos, de la forma de los cóndilos, y tomaban una estandarización para ver cómo se tomaba eso. Dije, la pucha, este es el artículo que estaba viendo deformación, pero que yo lo puedo tomar perfectamente para tomar la misma medición y ahora tener parámetros de saber cómo medir mis cóndilos. Y ahora tomar los mismos parámetros y decir, bueno, esta es la céntrica. Pero tener los mismos parámetros para que eso sea repetible. Porque si no es repetible, estoy sonado. Entonces, en cuanto a esto, y es un poco a lo que estamos haciendo, muchos profesionales han reconocido que los sujetos con una gran inclinación del plano mandibular y una morfología de la cara larga se caracterizan por una postura de cabeza extendida y una columna cervical inclinada hacia adelante. ¿Sí? También es típico una morfología de cara corta, más el braqui, lleva la cabeza algo baja y tenga una columna cervical marcadamente curvada hacia atrás. Entonces, esto tiene que ver con los crecimientos a nivel del cráneo y entender que todo esto tendrá que ver, por supuesto, con ver de qué forma nosotros podemos adoptar tratamientos y evitar esto, fundamentalmente en la ortodoncia, la famosa recidiva, ¿sí? Bueno, estoy llegando al horario. Espere que prendo la luz. Estoy acá estoy. Consultorio, hoy vine a trabajar, ayer vine a trabajar. Espero que la cosa venga bien. Lo que voy a hacer es cortar y vamos a retomar por si alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo que vamos hasta ahora, ¿sí? Falta mucho todavía por hablar, pero creo que es un tema bastante interesante. Creo que es un tema como para abordarlo y abordarlo en profundidad, como para entender cuestiones que están pasando a nivel de nuestros pacientes, de nuestros tratamientos, y que a veces nosotros no le dábamos por ahí la importancia, pero no le dábamos importancia porque carecíamos de la información, ¿eh? Yo no creo que nadie lo haga a propósito, sino que el tener que entender el por qué están ocurriendo las cosas, creo que es lo que hace ahora a interpretar un montón de cosas que están pasando. Y si lo llegamos a interpretar, me parece que podemos llegar a tener una herramienta más para tratar a nuestro paciente. Así que corto y retomo, ¿sí? Había una pregunta ahí, pero a ver. Ah, gracias, sí. Bueno, retomo, ya corto y retomo.